coffee. Sir. Ese calentamiento del maestro Velázquez. Thank you.
Y bueno, amigos, regresamos rápidamente con ustedes. Marco Zanetti contra Arturo Velázquez, el Carnitas, jugándole al maestro Marco Zanetti. Acabamos de ver un partidazo, amigos. Zanetti contra Piedrabuena. Si no fuera por una que le chocó, lo hubieran perdido. Le hubiera sacado la partida el maestro Pedro Piedrabuena. Gran partida, amigos. El mexicano Arturo Velázquez. Y bueno, primera arepa del maestro Carnitas, 2-0. Qué calidad de carambola nos ha regalado el maestro Marco Zanetti. Saludos a mi hermano Luis Elías, ¿cómo estás, canal ahí? Aquí todavía en algunas partiditas. Pero Zamorano, nadie le ha podido ganar. Y ni le conviene a Héctor que le gane, porque el que le gane le tiene que dar $1,000. Saludos desde Fuso Ganzúa, ahí en Cundinamarca, en Colombia. Saludos, amigos. Roy Rosales, José Gámez. Company. Quién sabe cómo dijo, pero estamos conectados con muchos vietnamitas, amigos. Están, nada más están aquí jugando 3 de los 20 del top del mundo. Una para el maestro Zanetti. Vietnam presente con Pan Nego Quang. Bueno, así lo pronuncio como nosotros lo pronunciamos. Como lo leemos en español, en vietnamita está medio difícil eso. Rigo Lima, Gerardo Zamorano. Son unos costales, dice Gerardo Zamorano. No, hombre, este es un tremendo. Y mire, lo que más me llama la atención es de que Marco Zanetti, segunda partida, no pide que ni le limpien la mesa, así como está. Nada de que se cae para acá, se está sucia la mesa y que no sé qué y que no sé cuánto. Ni siquiera ha limpiado las bolas, ¿Qué control tiene el maestro Marco Zanetti? Carambola número 2, empata la partida. El maestro Carnitas al ataque. Vemos al maestro Carnitas ahí tomando posesión, sacándole las medidas de esta carambola que le deja el maestro Marco Zanetti. Seguramente se va a ver una carambola fina. Está un poco complicado, ¿no? Se va a ir por el jalón el maestro Carnitas. Toma el jalón con toda la rotación y todavía le falta. Se jaló además. Saludos desde Sinaloa, maestro Carlos Elisín, Ramón Sandoval. Ramón Sandoval tal vez juegue ahorita con el maestro Marco Zanetti. Tal vez también vaya a jugar el maestro Almaraz. Todavía no me dicen contra quién, pero seguramente va a jugar contra Almaraz y Sandoval ya está en la lista. 2-2, amigos, después de ese partido de Marco Zanetti con el maestro Piedrabuena. Qué partidazo, partidazo el que nos regalaron. Ahí viene el jugador de Ensenada, Baja California. Él nació ahí en Guanajuato. Y tiene mucho tiempo viviendo ya en Ensenada, Baja California, el maestro Carnitas, conocido por todos, un gran amigo ya de muchos, muchos años. Saludos hasta Puebla, Tiger. Maestro Carnitas, un ícono del billar mexicano. Sin lugar a dudas, amigos, saludos desde Tecamachalco, Puebla. Y vemos al maestro Marco Zanetti. Lo tenemos a, ¿qué les gustará? Un metro, metro y medio. Viendo con detalle todos los golpes.
de este gran maestro apasionado del billar. Vieran que cada carambola, cómo la pinza, cómo la mide. Son partidos sin descanso cuando juega Vera, dice. Cuando juega Vera, no sé si juega Vera todavía. Nomás de repente nos dan el, nos dicen quién va a jugar. Miren esa jugada, qué buena jugada, amigos. Una de las jugadas más difíciles, esa de zigzag. Creo que ni pasaba la bola. Quién sabe cómo lo hizo el maestro Zanetti. Al rato voy a darle, le voy a dar para atrás a esta transmisión para ver ese golpe. Qué golpe le dio. ¿Cuántos sistemas maneja el maestro Carrita? Pues no sé cuántos maneja, pero yo creo que el sistema nervioso sí lo maneja bien, porque le está jugando al maestro Zanetti. Partida 30 carambolas, 4-2. Qué buena partida acabamos de ver, amigos. Jugada dos vueltas, le agarra la banda corta y si hace esta carambola va a ser un carambolón y el maestro Zanetti se le aplaude. Qué gran carambola del maestro Carnitas, no estaba fácil y menos como la tiró, se apoya entre la banda corta, larga, corta. Jugada de cuatro bandas. Saludos, el Comanche desde Ensenada. Estamos viendo al maestro Carnitas. Saludos a nuestros amigos de Ensenada ahí del billar. Saludos a Beto Lavín. Otra, esta se le alcanza a ir. Carambola número 3. 4 por 3. No, imagínense lo que. No es fácil jugar con estos jugadores. Saludos desde Hermosillo, Sonora. Salón París, miren, otra carambola viene con toda la rotación y se le va al maestro Zanetti. $250 el que quiere jugar con el maestro Zanetti y el que le gane se hace acreedor de $1,000. Hasta el momento nadie le ha podido ganar. Los que gusten ver la partida con Piedrabuena, ahí queda grabado, amigos. Véanla, después la vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Yo creo que entró y mañana subimos las partidas estas a YouTube. Thank you.
es que la gente tiene que hacerse muy suscato. Sí, ya todo les carambola un poco cómoda para el maestro Carnitas y la falla emocionado jugando el Carnitas como debe de ser. Bueno, recordemos esa gran partida entre el maestro Zanetti y el maestro Freddy Cuadrón. Una de las partidas, si no es que la partida del siglo, porque recordemos que en esa partida el maestro Freddy Cuadrón había empatado el récord del mundo con serie de 28, y cuando todo parecía que Cuadrón iba a ganar, Marco Zanetti le ganó la partida después de ese tiro tremendo de 28 carambolas. ¿Qué va a hacer? Dale su taco a Francisco. Ah, ¿ya se va o qué? Tres a cuatro, yo creo que el maestro Sanet está vemos esa bonita jal, miren qué jugada. Uy, la alcanza a tomar primero. Alcanza a tomar primero la bola, pero qué jalón. Qué jalón, amigos, esto está 5 por 3. Jugada del maestro Carnitas, buena carambola, carambola número 4. Los que no vieron la partida con Pedro Piedrabuena, la anterior, véanla, vale la pena. Qué partidazo, partidazo entre Pedro Piedrabuena y el maestro Marco Zanetti. Va a ser un pequeño jalón de retroceso, casi va a entrar en el diamante número uno con toda la rotación. La toma bien el Carnita, quítate, choque, quítate, tercera, buena. Zanetti le dice, lástima, era buena, qué buen jalón hiciste, maestro Carnitas, 5 por 4. Siéntate, ¿qué pasó? Ah, ya, deja pasar el marcador para acá. Lado de Zanetti. Una más para el maestro Zanetti y esto se pone 7 por 4. JJ contra Zanetti en la partida estelar. No, no va a jugar. JJ ya se fue a descansar, amigos. Bueno, pero lo que sí les voy a dar son las llaves. ¿Cómo van a quedar las partidas para mañana? Mañana los 16, fíjense, ¿quién contra quién van a jugar? Miren, Harry Peña jugará contra el Kim. Ah, no, va a jugar contra Tung Han Chin. Harry Peña contra el número 17 del mundo, el colombiano. Luego el coreano King contra el JJ García. Después va a jugar Javier Vera contra Miguel Almaraz.
Les tocó en esta llave, amigos. Después le toca a Fran Torres contra Carlos Mario Villegas. Ya lleva 4 el maestro Zanetti. Y con estas 4 se pone en 9. Y del otro lado, el Neguye número 20 del ranking mundial va a jugar con Ricky Carranco. Timoteo Moreno va a jugar contra Hugo Patiño. El número 2 del mundo, el número 3, perdón, Track, va a jugar contra Pedro Piedra Buena. Qué partido les vamos a llevar, amigos. Y el maestro Guillermo Sosa contra el ecuatoriano Luis Vega. Son las partidas para mañana. Ya son los 16 finalistas. Mañana tenemos campeón aquí en el Million Dollar. ¿Ya? Están buenos los taquitos, ¿no? Están buenos. Ya me cansé. ¿Qué cara? Lleva 9, maestro. 10. Saludos al amigo Gallo de Villares Garduño, el Metepec. ¿Sabes a qué hora empiezan mañana las partidas? A las 10. ¿De aquí? ¿A las 10 empieza mañana? A las 11. Hora de aquí es a las 11 de la mañana. Ahí empiezan las partidas mañana domingo, que serían allá a las 12 de la Ciudad de México. Alfonso García. ¿Cómo estás, amigo Alfonso García? ¿A qué hora transmites, Carlos? Igual desde temprano mañana, amigo. Adrián García, a las 11 de la mañana, hora de aquí de Los Ángeles, y 12 del día, hora de la Ciudad de México. Saludo para el amigo Adrián García. Luis Ricardo Almaraz, ¿contra quién va? ¿Más lo marcas contra quién va? Piedra Buena contra Tran. Sosa a Vega. Con John contra Ricky Carranco. Timoteo Moreno contra Patiño. Javier Vera contra Almaraz. Javier Vera Almaraz. Viejos conocidos. Va a ser una buena partida. Villegas contra Felmar Jr. Ah, no. Villegas contra Fran Torres. Dawn Chin contra Peña. Hakim contra JJ García. Buenas partidas mañana, amigos. Milton Lee, ¿cómo estás? El maestro Zanetti es uno de los mejores jugadores de la historia, pero personalmente no me gusta su estilo, su forma de pararse y atacar. Leiber Telle, saludos a parceros. Hay un tal Ijim. Sí, muy respetable tu comentario, amigo. Buenas partidas para mañana, se lo repito. Dou Chan Chin contra Peña. Akim contra JJ García. Javier Vera contra Miguel Almaraz. Buena partida. Fran Torres contra Villegas. Cam Young contra Ricky Carranco. Mateo Moreno contra Hugo Patiño. Tran contra Pedro Piedra Buena. Va a ser otra partida impresionante. Sosa contra el maestro Luis Vega. Otra partida de poder a poder. Buen tiro del maestro Zanetti, carambola.
Humberto Yáñez, me gusta más cómo juega Cuadrón Zanetti. En torneo es muy enojón. Sí, ya hemos platicado que es parte de su show, de su forma de ser. Está jugando mal el maestro Zanetti, creo que sí, ¿eh? Está relajando porque le dieron dos partidos. Sí, amigo, Latan Cel. Sí, saludos desde Melgar, Tolima, Colombia, la ciudad de las 10 piscinas. Oye, 10,000 piscinas. Oye, Carlos, ahora sí ya sentimos el cansancio el día de hoy, ¿no? Ambos. Yo, la verdad, hace rato no me podía ni levantar. Y bueno, pues aquí andamos, al pie del cañón, con nuevos proyectos, amigo Carlos Elías, ¿verdad? Sí, vienen más proyectos para Villarola. Ya lo estaremos diciendo con el tiempo. Carambola para el maestro Zanetti. Amigos, no traigo Face, no traigo celular, no tengo WhatsApp. Entonces, si me mandan mensajes o algo, pues todo bien. Nada más que no tengo celular. César Pineda. ¿Quieres café? Sí, amigo, qué mal que les haya jugado. Se haya tocado. Es una partida que pudo haber sido más adelante, pero bueno, ni modo, así es esto. Y ahí están las llaves. En un momento más les repito otra vez las partidas y buenas partidas de poder a poder. Y mañana desde las 11 de la mañana, hora de aquí de Los Ángeles, California, 12 del día de la Ciudad de México, estaremos transmitiendo aquí por la página de Villar Online, que me siento muy tranquilo, muy orgulloso de ser parte de este crecimiento, de todas las etapas que hemos vivido en estos años, en este ya casi 2 años de transmisión en conjunto con Carlos Elías. Y bueno, a seguirle dando, a seguir aprendiendo, un poquito de arena, un poquito, no somos profesionales, lo hemos dicho en algunas otras ocasiones. Y bueno, lo hacemos con mucho gusto y vienen más proyectos que ya mi amigo Carlitos estará informando. Million Dollar, patrocinador oficial de los grandes eventos. Villar Online Internacional. Buen tiro. No alcanza a chocar y va a salir. Impresionante carambola. La voz del maestro Zanetti. Buenas noches, hubiera invitado a Veiga al Chono a jugar contra Vera. James Alexi, Sevilla es como un fútbol, todos tenemos un favorito, sí amigo, así es correcto. Viene una partida estelar, después de esta el maestro Zanetti, bueno no sabemos si es esta, pero viene una partida estelar, después de esta partida, entre el maestro Zanetti y un jugador internacional mexicano de alto nivel. Parecer es el maestro Pulano. Milton D. A mí me han salido muy buenas. ¿Eso qué es de pollero, amigo Alex Tauro? Maestro,
banquito. ¿Cómo que no? Mira aquí la mano. No, hasta atrás pues la mano, carnita. Sí, no. Oh, sí, pues así. La divertida me estoy dando aquí, ¿eh? El maestro Zanetti le está prestando sus extensiones al maestro Carnitas, Arturo Velázquez. Bien, amigos. Poquito de humor también aquí en las partidas de compromiso. Bueno, no partidas, no de compromiso. Las partidas amistosas del maestro Zanetti. ¿Cuántos jugadores queda el torneo? Alfredo Cornejo. ¿Bien? Saludos, Alfredo Cornejo. ¿Cuántos jugadores quedan? Van a quedar 16. Un poquito de humor, ¿no, Carlitos? Corta con las extensiones. Sí, el maestro Zanetti le presta su. Su extensión que mide como 2.5 metros, ni así alcanzó el Carnitas. Luego le prestó otra. Ah, no, le sacó otra. Ah, faltó el banquito del maestro Carnitas. Le faltó un banquito al maestro Carnitas para que alcanzara la jugada. Y bueno, no es porque les diga ahí una noticia, pero ahí el maestro Sandoval le acabamos de conseguir una partida contra el maestro Zanetti. Vas a jugar con... Vamos a jugar con Zanetti, ya la pactamos. Partida de compromiso. Ah, no, ¿eh? Partida de exhibición de Ramón Sandoval contra el maestro Zanetti. Gracias, gracias. Lo habíamos platicado ya hace un rato y ahorita ya lo confirmamos. Maestro Carlos Elías, ya voy a jugar con el maestro Zanetti, va a ser un honor. Tienes que dar con todo, no te voy a dejar caer, ¿eh? Voy por esos $1,000. Que está representando a Villar Online también. Villar Online presente con Ramón Sandoval. Imagínate la experiencia que vas a tener de jugar con el número 2 del ranking mundial. ¿Qué te parece hasta el momento el juego del maestro Zanetti? Increíble, ¿no? Mira, ¿no? Qué dominio de maestro. Pero cómo domina la mesa, los efectos. No abusa de los efectos, le pega donde es. Todo lo tiene dominio, está controlado completamente. Amigos, es un espectáculo el maestro Zanetti. Su forma de ser, su carisma, todos los gestos que vemos a veces en las transmisiones, en todo lo que es Six and Five o Kosun, es real. Él vive su billar, las tres bandas, intensamente. Marcos Camilla, saludos para Ramón y Carlos Elías. Iba a jugar yo con Marcos Zanetti, pero pues decidí darle lugar a Ramoncito, que se lo merece, es muy buen conductor, ya le había yo dicho, un buen narrador, y yo creo que se merece ese más Ramón. Va a dar mucho de sí, Ramón ya también es jugador million. Te esperabas ese reconocimiento, amigo Ramón Sandoval. Sí, muchas gracias a ti, Carlos, muchas gracias a don Héctor Ocampo por la confianza. Sé que hay ciertas no es fácil entrar a un grupo. Y pues ya lo hemos platicado, estábamos ahí en pláticas y ya estamos parte de la familia Million Dollar. Oficialmente no lo logramos todavía, pero ya oficialmente ya soy parte de aquí de la familia. Bien, intentó un cambio de efecto el maestro Zanetti y está en la número 20. Imagínate, si le ganan nos van a dar $1,000, échale ganas. Que salga para el viaje de regreso. Yo voy por esos $1,000, Carlitos, porque ya no tenemos ya ni pesos ni dólares. Se agotaron las reservas. Esos casinos de Las Vegas nos dejaron fríos, y aquí los casinos del... Aquí no hay casinos, pero también nos han dejado fríos. Bueno, sí, debe de haber casinos, pero no hemos ido más bien aquí a Los Ángeles. Qué buena toma esa, ¿eh? Es una segunda toma muy, muy alterna. Buena.
por ejemplo, en esa jugada ahorita del maestro Zanetti, que tiró a dos vueltas, se molestó con el choque. Es que ellos tienen dominados esos golpes y los fallan y se enojan. Es que ellos son muy cuidadosos con eso. Nosotros chocamos y como que no le ponemos mucha atención porque no choca todo eso. Dice maestro Ramón Sandoval, espero que usted sí le pueda ganar al maestro Zanetti. Pues ya todos mis ahorros ya los di para el maestro Sandoval, a ver que si no me... O lo recupero, me quedo empeñado aquí a lavar platos. Sí, estamos ahí, rompimos el cochinito para poder jugar con el maestro Zanetti. Muchas gracias al amigo Carlitos, al amigo también Corona, Jesús Corona, que hicieron posible esto. Ya lo hemos platicado ayer o hace rato. Y bueno, pues vamos por los $1,000, Carlos. Carambola se le va al maestro Zanetti. Y bueno, el lunes estaremos viajando de nuevo a Las Vegas. Nos vamos a la Copa del Mundo, Ramón Sandoval. Creo que es tu primera Copa del Mundo, ya había sido alguna. Pero vamos a estar en Las Vegas. Fui a la Copa del 2007 en el gimnasio Juan de la Barrera. Y bueno, pues ahí pasó algo extraño, ¿verdad, Carlos? Ahí contigo. Se echó un clavado por ahí. Dicen que desde ahí se compuso, Carlos. Desde ahí me compuso en el gimnasio Juan de la Barrera. Me echó un clavado de 3.5 vueltas con grado de dificultad 3.5. Ya ni me acuerdo. Y luego el siguiente año fue en Irapuata, ahí sí ya no fui. Ahí sí ya no me quise caer. El maestro Carlos creo que ahí sí ya no, ya había aprendido a nadar. Pero sí estuvo fuerte ese golpe, ¿no, Carlos? Cuéntanos de esa experiencia tan desagradable. No, pues, ¿para qué te cuento? Estoy con usted, vaya por los $1,000. Échenle porras, vayan, echenle muchas porras al maestro Sandoval, a ver si le gana. Yo creo que el entusiasmo con el que va a jugar le puede dar el triunfo, Se muere como si los maestros que han jugado con Zanetti no supieran jugar. Se ve. Y dice Alonso García Murta, me acuerdo de ese diagnóstico. Bueno, de esos diagnósticos donde nada más te miran a los ojos y te dicen qué es lo que tienes. Ya ves que esos, los que te ven a los ojos te dicen no, usted está malo de eso. Aquí me vieron así, los lados me dijeron: muerte cerebral. Hijos míos. Dicen por ahí que fue solamente una caidita ahí de 1 metro y no, ¿cuál? Fueron como 6 metros, ¿no? Doble altura estaba Carlitos. ¿Cómo lo hiciste para sobrevivir, Carlos? ¿Cómo lo hiciste para regresar? ¿A quién viste la luz o qué pasó ahí? Es que sí, no, trae mi colchón inflable. Oye, pero dicen que los que vieron esa caída que fue impresionante, De hecho que nada más iban a recogerte, pensaron ir a verte a recoger y no tenías, bueno, sí tenías obviamente los golpes, pero caerte de 5 o 6 metros no es fácil y... Es que era para darme a conocer, es lo que tú no sabías. Muerte cerebral, dice ahí. ¿Diagnóstico? ¿Qué diagnóstico? Bueno, lo bueno que nos podemos reír en este momento, ¿no? Si no, no. De hecho, no hubiéramos. Ya te conocía, ¿no? Pero no hubiéramos convivido. Muerte cerebral. Hay muchos que no se han caído, también tienen muerte cerebral. Eso ya son un caso alarma. Oye, Carlitos, a lo mejor te compusiste. ¿No les hará falta a varios una caidita? Ándale. Bueno, mira, Marco la va a tirar. Fíjate lo que es. Asegura una carambola. No le gustó de ese lado. Mira, se va por este. Este lado yo creo que está más cómodo. Y lo más impresionante es que juega a las 3 bandas exactas. ¿Y cómo controla la bola número 2? Mira, ve dónde va a poner la bola roja. Mira, qué seguridad. Bonita carambola de Marco Zanetti. Lo hace ver fácil el billar. Y sí, como dices, los demás jugadores han visto un poquito mermados. Estás bien enojado, Ramón.
Saludos, amigo Milton. Es que impone Villar Carambolas, impone Zanetti. Mira, tres grandes asaltos. Y alarme siempre, alarme. Hacer la otra carambola. Villarreal de Costa Rica, pues Marco Zanetti es el número 2 del mundo. En el número 1 nada más está Dick Jaspers. Pero Zanetti tiene un récord, ya lo hemos comentado, de más de 30 años en los primeros 12 del mundo, ¿eh? Algo difícil, yo creo que muchos jugadores se han podido sostener, incluso hasta Blondal en estos momentos. Blondal está en el 14 y Zanetti nunca lo han movido de ahí. Casi siempre lo vas a ver en el 3, en el 5, en el 7, pero de ahí en fuera no lo mueves. Pero nunca ha estado fuera del top 10, eso es increíble. Leiber Telles, es mejor el de Cuadrón. Ese carnita está en tercera, qué show. Oye, Carlos, ya hablando en serio, ¿cuántos días estuviste hospitalizado? ¿Cómo fue la rehabilitación? No, nada más fue un rato del susto, pero ya vi que estaba bien y me paré y dije, no, pues me tengo que regresar. Sí, me acuerdo que esa vez estaba la famosa guajolota, que cuando me caí me dijo, Carlitos, yo andaba vendiendo mis productos. Y me dijo la guajolota cuando estaba atendido, Carlitos, dame tu dinero porque ahí te lo van a robar y que revivo. ¿Te acordás de que no podías dejar el changarro, ¿eh? Gracias a la guajolota, que en paz descanse, reviví. Dice, dame dinero, que abro los ojos y... Que abro los ojos y digo, no, gracias. Ando bien. 28 a 5. Eso no es burla, así me dijo. Llegó la ambulancia, dice, dámelo, porque ahí en la ambulancia te lo van a robar. Ya sabes, en otras palabras, cómo era la guajolota. Pero yo estaba perdido, ya sabes, inconsciente ahí. Y de repente que abro los ojitos y que me empiezo a esculcar. Y todavía estaba mi dinero ahí. Fíjate que poco que traté la guajolota, era buena persona. Obviamente tenía sus cosas, sus pros y contras, pero buena persona. Ganador siempre de las partidas a Raymond Culemans. Siempre le ganó Raymond Culemans. ¿Sabías eso, Carlitos? Vamos, Carlitos, vamos. Vamos, la de. Eso. Zanetti lo he visto jugar con Cuadrón dos veces y las dos ganó Zanetti. Ah, sí, amigo. James Alexis, sí, es un jugadorazo. Miguel Aragón, mira, la dama del norte. Así es, amigo mío. Bueno, amigos, ya que están viendo la partida, Ramón Sandoval va a jugar contra el maestro Zanetti. ¿Qué consejos le pueden dar a Sandoval para que le gane a Zanetti? A ver, coméntenle, porque hay que terapearlo de una vez. No, no vayan a poner que me haga el dormido. No me vaya a caer de la grada. Bien, maestro Caritas, vamos, maestro Caritas. Que te pongas vaselina, pero qué cantidad le ponemos. Carlos Corona, que sirve. Bueno, les voy a hacer un comentario, espero no quedar mal, pero ya jugué con un jugador internacional. Dick Jaspers, por ahí pueden ver la partida en YouTube.
jugada. Qué buen tiro. De pura calidad. Amigos, con esta tremenda carambola, no carambola, carambolón, le acaba de ganar Marco Zanetti al maestro Carnitas, 34. Bueno, ya le estamos robando una carambola al maestro Carnitas, 35, amigos. Regresamos con ustedes rápidamente. Va a jugar siguiente partida contra Vicky Pineda y después contra Ramón Sandoval.